bien estar emocional aquí en Saboreando la Mañana y le queremos dar la bienvenida a nuestro especialista, Cristina Ramírez, psicóloga clínica, porque vamos a hablar acerca de la clave de la felicidad, que es la aceptación. Pero qué duro puede ser la aceptación, aceptar ciertas cosas que nos pasan, que están fuera de nuestras manos, que realmente nos puede llevar a ser infelices, a llevar una vida entera de no aceptarlo, y eso nos trae mucho sufrimiento. Pero ¿cuál es ese paso para aceptar? Bienvenida. Bueno, primero muchísimas gracias por traerme aquí. La verdad estoy sumamente emocionada, pasar de verlos a la tele, a verlos acá. Qué linda, es, gracias. Eso es felicidad. ¡Qué alaje el gol! ¡Qué blanco el gol! Han sido más agres los chistes en vivo. Pero bueno. A ver, cuando hablamos de aceptación, hablamos de estar en un contacto genuino y activo con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, ¿vale? Tú hablaste de situaciones y las situaciones por lo general están fuera de nuestro control. Sin embargo, nuestros pensamientos y nuestras emociones sí son lo que podemos estar en contacto para no hacer peor la situación. Es decir, ¿qué pasa aquí? Nosotros nos vendieron la idea de que la felicidad es toda este estado de bienestar absoluto en el que no hay tristeza, no hay ansiedad, no hay estrés, no hay preocupación. Y ahí es cuando empezamos a caer en lo que le llamamos la trampa de la felicidad. ¿Y qué pasa en esta trampa? Empezamos a evitar constantemente las cosas que nos generan malestar. Así es, Cris, porque yo puedo ser una mujer feliz, totalmente feliz, que atraviesa por circunstancias dolorosas, difíciles en la vida. Lo que tú dices es súper cierto, nos vendieron algo que en realidad no existe, y eso es lo triste. Queremos alcanzar esa felicidad o queremos alcanzar eso que tanto nos dijeron y nos repitieron, y en realidad nunca va a llegar. Entonces, claro, no disfrutamos de este proceso, no vivimos en conciencia y, por supuesto, no aceptamos por lo que estamos pasando, la situación que estemos atravesando en este momento, por el hecho de querer llegar a esa felicidad. Exactamente. Y algo que tú dijiste de vivir en el momento, para mí es una de las claves principales para empezar a trabajar en la aceptación. Cuando hablamos de aceptación, lo contrario a la aceptación sería la evitación, ¿sí? Estar evitando experiencialmente. ¿Cómo nos damos cuenta de que estamos evitando? Generalmente porque empezamos a juzgar las cosas. Sí, empezamos a ponerles adjetivos de es feo, está mal, es horrible. Por ejemplo, cuando vamos en el tráfico. Sí, vamos en el tráfico y generalmente es uno de los momentos en los que a uno se le vuela la teja y vienen todos los adjetivos. Para el estrés. Ajá. Y nos quejamos del alcalde y nos quejamos del clima y nos quejamos de absolutamente todo. Ese es el momento en el que no estamos aceptando. Cristina, pero sin duda, y eso es triste decirlo, ¿no? Pero a veces también aceptar que se acaba una relación es muy duro. Y a veces, y lo duro es que a veces no lo aceptan y terminan en femicidios porque no aceptan que ya no hay amor, que ya no me ama, que quizás ama a otra persona. Esa es una de las cosas que nos detiene bastantísimo para avanzar y encontrar la felicidad, inclusive volver a encontrar el amor. No aceptamos que se acabó ese amor. Sí, totalmente. Y cuando llegamos a ese punto de no poder aceptar que algo se terminó, empezamos a tener muchísimos debería. Debería estar conmigo, debía haber hecho las cosas diferentes, debería darse cuenta de que yo soy la mejor opción. Estamos brincando al pasado, después al futuro, pasado, futuro, nos olvidamos del presente. Exactamente. Así es. Ahora, Cris, ¿cómo debería ser este proceso de aceptación? Tal vez estoy viendo ahorita Saboreando la Mañana y digo, sí, yo no puedo aceptar que, no sé, mi relación se terminó, que un ser querido falleció, que cualquier cosa por la que estemos atravesando. ¿Cómo es ese pasito? ¿Cómo debería ser ese primer paso para poder llegar a esta aceptación? Obviamente, cada situación es totalmente diferente y todos asumimos nuestra situación como lo más duro y lo más difícil de sobrellevar. ¿Cómo dar ese paso para poder llegar a esta aceptación? El primer paso para la aceptación es una descripción realmente lo más neutral de lo que sucedió. ¿Sí? Se acabó mi relación, terminamos. ¿Qué pasa aquí? Que le empezamos a meter muchísimas cosas. Terminamos porque no fui suficiente, o terminamos porque no me valoró, o terminamos porque X, Y, Z. Entonces, empezar el papel de víctima también. Exacto, empezar con lo neutral, con la descripción objetiva. Terminamos la relación, ¿sí? Y cuando hablamos también, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, también es entender que uno ya sabía que esto iba a suceder en algún punto. Aquí el problema donde empezamos a luchar es del fue muy pronto, o la manera en la que se fue, o no tendría que haber sido así. Entonces, lo primero es la situación neutral. Y lo segundo es estar realmente en contacto con lo que eso nos hace sentir y eso con los pensamientos que empezamos a tener al respecto. ¿Recomiendas este primer paso siempre hacerlo solo o podemos hacerlo con alguna guía, con algún profesional?
ver, yo creo que todos tenemos esta capacidad de autorreflexión y a mí me encanta cuando llegan a terapia y me dicen como, Crisi, lo estuve pensando un montón, lo pensé en la ducha, lo pensé en la almohada y creo que ya sé lo que me pasa. Amo cuando hacen eso. Y creo que es muy importante la ayuda de un profesional cuando nos damos cuenta de que las estrategias que tenemos ya nos quedaron cortas. Entonces, yo recomiendo que sí, un proceso introspectivo perfecto y luego sí lo podemos acompañar con una ayuda terapéutica. Obviamente, el tiempo ya lo vas analizando tú de acuerdo a la situación por la que está atravesando la persona. Esa es la cantidad de tiempo que se necesita. Pero cuando tú ya dices, hay mucha gente que se vuelve dependiente de un psicólogo, de un coach. Cuando tú le dices a esa persona, no. O sea, en realidad ahora sí es momento de que tú camines, de que tú vayas solo, porque claro, muchas veces nos podemos sentir como tener la confianza de que me pasa algo, corro donde mi coach o corro donde mi psicólogo. ¿Cuándo tú puedes decir a un paciente, sabes que hasta aquí te acompaño y aquí ya es un trabajo tuyo? Perfecto. Para eso lo que hacemos siempre en la primera sesión es planteamos objetivos. Los objetivos de la forma más concreta posible. Entonces, yo lo que quiero es conseguir un amigo al finalizar el proceso terapéutico. Yo lo que quiero es bajar 3 kilos, ¿sí? Cosas que sean sumamente puntuales. Y durante el proceso vamos revisando cómo vamos cumpliendo los objetivos. Y una vez que ya los vamos cumpliendo, digamos en un 80, en un 90%, y empezamos a cerrar la sesión. Yo le digo como, mira, esta es tu primera sesión. Es más, me encanta leerles las notas de la primera sesión para que digan, mira, este es tu antes y este es tu después. Y entonces ahí empezamos todo un proceso para, digamos, empoderar a la persona a que sea su propio terapeuta. Esta es mi parte favorita del proceso psicológico, a decirle, a ver, vas a tener sesiones contigo mismo, vas a hacer lo mismo que hacemos en terapia, y pues ahí es donde ya no me necesitas a mí. Voy a seguir aquí, pero no con un rol tan activo. Y el tema de la aceptación es algo muy difícil que tenemos que llevarlo día a día, ¿no? No es porque ya la acepté el día y ya va a ser y va a cambiar mi vida del día para el otro, sino aceptarlo día a día hasta que ya se vuelva algo cotidiano para nosotros. Siempre podemos buscar ayuda y tenemos a nuestros especialistas. Crisida, muchísimas gracias por estar junto a nosotros. Claro que sí. Un placer también para nosotros conocerte y esperamos tenerte acá con más temas maravillosos y bonitos para este bienestar emocional que todos queremos. Nuevamente te agradecemos por estar junto a nosotros. Y ya sabe, aceptar es algo duro, pero es de día a día hasta que realmente encontramos el camino a la felicidad.